taller de Lili una vez más. Hoy vamos a hacer una vincha decorada. Vamos a necesitar una vinchita sin nada, básica, y una servilleta de papel que más nos guste. Yo elegí esta servilleta de papel bastante colorida. Vamos a dar vuelta a la servilleta. No le vamos a sacar los papeles blancos del reverso, se los vamos a dejar para que quede más gruesito. Vamos a usar este líquido en tela, que es un impermeabilizante, y convierte la servilleta en simil tela porque le da elasticidad. Entonces, vamos a colocar del centro hacia afuera. Hay un video que explico cómo se coloca del centro hacia afuera. Así. Siempre hay que colocar un nylon abajo, ¿sí? Porque después lo vamos a tener que dejar secar mínimo, si hay sol, 3 horas. Si no, más horas, hasta que esté bien seco de un lado y del otro, que yo calculo 6 horas. Si está frío, hay mucha humedad. Una vez que está este paso, lo vamos a dejar secar. Una vez seco, queda con elasticidad, con un efecto similar a tela. Luego de tenerlo en las manos ya seco, vamos a hacer recortes a lo largo de la servilleta de más o menos unos 5 centímetros de ancho. Yo lo hice a ojo, pero es para que ustedes tomen una referencia. Entonces, una vez que tengo todo recortado, vamos a empezar a hacer cuadraditos. Hacemos unos cuadraditos, no tienen que ser perfectos, pero bueno, que parezca un cuadrado. Luego lo doblamos en dos, volvemos a doblar y tomamos un vértice y lo llevamos al otro, quedándonos así un triángulo. Hacemos un corte redondeado en la parte ancha del triángulo y ahí nos va a quedar los pétalos. Quiero invitarla a que se suscriban a mi canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y también que le des clic a la campanita para que YouTube de esa forma te va a avisar cuando subo un video nuevo y no te pierdas ninguno. Entonces, dicho esto, quiero volver a mostrarte. Doblo, vuelvo a doblar, tomo un vértice hacia el otro. Y en la parte más ancha del triángulo hago un recorte redondeado. Entonces ahí es donde definimos los pétalos. Es muy fácil de hacer y podemos decorarla con distintos papeles a cualquier vinchita para las chicas. Entonces, una vez que tenemos las flores, vamos a hacer un recorte de un pétalo. Lo pegamos, unimos las dos partes nuevamente y nos va a quedar unos pétalos más cerrados. Y así hacemos con todo. Luego tomamos otro pétalo y lo pegamos encima. Y le vamos dando forma. Y así hacemos con todos los recortes. Le ponemos una perlita en el centro para que quede aún más bello. Y una vez que tenemos todas las flores, después de eso la pegamos a la vincha, de esta forma. En este caso utilicé una pistola de calor con silicona en barra y lo fui pegando uno al lado del otro. Y de esta forma vamos a terminar con el trabajo. Las dejo con la terminación. Desde ya les agradezco que hayan visto el video. Les mando un beso enorme. Y espero verlas, o mejor dicho, espero que me vean la semana que viene. Vamos a subir un nuevo video. Un besito y hasta pronto.